Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a Digital Noticias. El día de hoy, 22 de marzo, hasta las 7 de la noche, hora en Perú, estos son los casos confirmados en países de Sudamérica. Casos confirmados por coronavirus. En primer lugar se encuentra Brasil, con 1.128 casos. Segundo lugar, Ecuador, con 789 casos. Tercer lugar, Chile, con ya 632 casos. Perú en cuarto lugar, 363 casos. Quinto lugar, Argentina, 266 casos. Colombia en sexto lugar con 231 casos. Uruguay en séptimo lugar con 158 casos. Venezuela en octavo lugar con 77 casos. Bolivia, a comparación ya de los primeros países, se ve la diferencia de casos confirmados a partir de Venezuela, ¿no? Que ya no llegan todavía al centenar de casos confirmados. Bolivia está contando con 22 personas infectadas, llevándolo a la novena posición. La misma cantidad de casos confirmados la tiene Paraguay, también con 22 personas infectadas. Guyana Francesa, con 18 casos confirmados. Guyana, 18 también. Y Surinam, 5. En total, en Sudamérica, los casos confirmados ya están por llegar a los 4.000. Una cifra que se espera que por las medidas ya tomadas en la mayoría de países, que es el aislamiento social, la cuarentena, las personas, no siga aumentando. Sin embargo, en poco tiempo se ha superado los 2.000 y 3.000 casos. Con lo que respecta a muertes y recuperados, no cuento con información precisa. Sin embargo, con los casos confirmados, sí te puedo mencionar que es una información corroborada. Obviamente hasta el día de hoy, 22 de marzo, hasta las 7 de la noche, hora en Perú. Y este ha sido el informe entonces de los casos reportados con coronavirus en Sudamérica. ¿Qué crees tú que pasará más adelante?